Rosa cumple con la tradición de firmar en el panel de la jefatura de la policía local de Málaga. Virginia también realiza el ritual. Se jubilan y dejan su rúbrica en el panel de nuestras leyendas, en el que otros compañeros ya lo han hecho. Ellas forman parte de la primera promoción de mujeres de la policía local de Málaga, que cuenta con 91 dentro del cuerpo. Estas son sus historias. De pequeña, mi padre ha sido inspector ya de la policía local de Málaga, está jubilado ya, y pues desde pequeña lo he visto en mi casa. Él llegaba, contaba la historia de las intervenciones, cómo se ayudaba a las personas, cómo los auxiliaba, y desde pequeñita pues lo he vivido. Entonces me llamó la atención desde pequeña, jugaba con mi hermana, los policías, los ladrones, ayudarla y eso, y ya pues empecé a estudiar. Y en un principio mi madre estaba un poco reacia por el tema del peligro en la calle, porque mi padre ya era policía, al tener dos en la familia, pues a ella le suponía un esfuerzo por el tema de la preocupación. Pero terminé mi estudio y ya me propuse ser policía, mis padres me ayudaron, me apoyaron plenamente y hoy en día pues estoy aquí, en la policía local de Málaga. Muy, muy, muy duros. Entrábamos en un cuerpo que era todo de hombres. Y fue muy duro, lo pasamos muy mal. Lo pasábamos mal dentro del cuerpo y en la calle. Dentro del cuerpo porque evidentemente los hombres no estaban acostumbrados a tener mujeres al lado de ellos trabajando. Encima éramos muy jovencillas. Y era como que querían como protegernos demasiado y entonces fue muy complicado. Y luego en la calle tuvimos que escuchar de todo, iros a fregar los platos, la habéis quitado el puesto de trabajo, un padre de familia, no servís para nada. Pero eso fueron años muy duros, de ir a hacer un atestado y por un accidente y preguntarle a la persona, a un hombre, y el hombre no se dirigía a ti, sino se dirigía al compañero. Entonces, nuestra promoción tuvo que romper muchas barreras, muchas. Luego ya entraron 4 años después. Entraron la siguiente promoción y ya tenían el camino un poquito más hecho, pero nosotros lo pasamos muy mal. Las primeras motoristas, además no solo motoristas en la calle, sino motoristas de acrobacia. Para el Día del Patrón hacíamos unos ensayos, entonces en el polígono Guadalhorce, que no era, había 4 naves y media, no había nada, allí hacíamos los ensayos y ensayábamos acrobacias cada vez nuevas, boca abajo en la moto, la ponías a un lado, te bajabas de pie, una pirámide. Entonces, el Día del Patrón, hacíamos una exhibición en el parque para todo Málaga. No, en términos generales no. La verdad es que, claro, la incorporación mía fue prácticamente 20 años después de que se incorporaran las primeras mujeres en la policía local. Y bueno, siempre hay compañeros con los que puedes tener más feeling, menos feeling, con quien vas más a gusto, con quien trabajas mejor y tal, pero en términos generales, y gracias a Dios no me ha tocado esa parte dura y de ir abriendo paso, como ha sido el caso de nuestras compañeras de la primera promoción, que después de casi 40 años aquí, pues ya hay muchas que están jubiladas y otras en proceso. Nosotros cuando salimos con fardita de pantalón, pero era bastante amplia, con muchos pliegues y unas botitas con un taconcito. Entonces, como nosotros queríamos, nosotros dijimos que nosotros no salíamos para meternos en una oficina, que nosotros salíamos para luchar y trabajar y demostrar que valíamos en la calle. Entonces, claro, cuando íbamos corriendo detrás de alguien, había que subirse a una tapia o algo, pues con la falda o pantalón era, te enganchas, te sube, que no se te vea nada, que el compañero no te vea, que no te vea la gente, que no. Y claro, y así subíamos las tapias y tal. Y tuvimos que luchar incluso para pedir pantalones, porque en un principio, pues claro, como también yo creo que se vieron un poco desbordados, ¿no? Con tantas mujeres y después todas pidiendo pues cosas para nuestro quehacer el día a día. Y entonces pues tuvimos que luchar hasta para que nos pusieran pantalones. Mi pena es que ninguna de mis hijas quieren seguir mis pasos. Tampoco en mi familia no había nadie, ¿verdad? Soy la primera y me parece que me voy a quedar la única. Yo ya no concibo que me hubiese podido dedicar a otra cosa. Bueno, siempre hemos ido todos, incluso en nuestra época, hemos ido codos con codos.
luchando, porque aquí lo que se trataba es de que se cumplieran las leyes, que se cumplieran las normas y de que el ciudadano ayudara al ciudadano, porque nosotros no podemos olvidar que es nuestra principal tarea estar siempre al lado del ciudadano y ayudando al ciudadano. Y a partir de ahí, pues me consta que los compañeros son unos encantos también. El reto ahora mismo es pues que el resto de compañeras que pertenecen ahora mismo a la plantilla, pues que se presenten, las animo muchísimo a que se presenten a la escala de mando y a la policía, las que se están preparando las oposiciones, pues que adelante, que aprueben, que nos hace falta mujeres, muchas mujeres aquí en la policía local.